Buenas noches, qué bueno que están con nosotros en nuestra nueva propuesta televisiva Metro por Metro fin de semana por este canal 665 de UHF. Como siempre, ustedes tendrán las principales informaciones. Hoy, como es domingo y estamos en vivo, le vamos a tener, como todos los domingos, las principales noticias acabaditas. Por ejemplo, hoy ustedes se van a enterar cuál es el nuevo presidente de Colombia. Las últimas noticias, donde tuvo el presidente de la República en el día de hoy con su visita sorpresa, cómo le fue al doctor Leonel Fernández en Los Alcarrizos. Ustedes van a saber también la muerte de la madre del merenguero Bonny Cepeda. Hay muchísimas noticias que vamos a compartir con ustedes en este espacio Metro por Metro fin de semana por este Canal 6, repito, nuestra nueva casa, nuestra nueva acogida. Gracias a Héctor Capellán y a todo el equipo, Álvaro, y a todo el equipo de este canal por el gran recibimiento que nos dan a nosotros, al equipo de este espacio Metro por Metro. Así que ya ustedes lo saben, todos los domingos tienen un compromiso con nosotros de 8 a 9 de la noche. Vamos a tener un correo electrónico, esto para las personas que están en diferentes partes, provincias, municipios del país, para que nos envíen las noticias del día, lo que ocurra, y también a los políticos que nos envíen los recorridos por ese correo que tendremos, que es el mismo que hemos tenido siempre, metropormetro13@gmail.com, nuestro correo. Ya después lo vamos a titular, lo vamos a tener listo para que ustedes nos puedan enviar el material. Sabemos que ya hay muchos movimientos, muchos políticos que están en las calles, que están trabajando para del 20 ya. Ya que hay muchos políticos que están tirados al ruedo en busca de seguir donde están, otros en busca de conquistar puestos donde están otros, como es el caso de Santo Domingo Este con Alfredo Martínez y Luis Alberto, que es el diputado que aspira también. O sea, está todo el mundo tirado, cada quien haciendo sus cosas como el que no quiere la cosa, pero la están haciendo. Entonces, la noticia del día fue la captura del presunto asesino de la joven Aneris Pérez, que fue la joven de la joyería de la zona colonial, que después de que este señor pues la secuestra, la asesinó, y después se empezó a exhibirse, a comprar en diferentes tiendas del país. Hoy la Policía Nacional, a las 6 de la tarde, dio una rueda de prensa para dar a conocer los detalles de cómo fue el apresamiento de este delincuente, Henry Daniel, que fue en Higüey. O sea, se habló de que fue en un hotelucho de Higüey donde la policía pues capturó este señor, que va a tener que ir a la cárcel y va a tener que responder, por la muerte de esta señora que deja 3 niños en la orfandad. Pero ahí, ese es cuando se estaba diciendo que se queda, que era una persona altamente peligrosa, y lo agarraron mansito en un, repito, hotelucho de la provincia de Higüey. Fíjense lo lejos que estaba. Señores, a veces uno no puede llevarse de lo que dicen las redes sociales. Hay una foto en las redes sociales diciendo que este señor, este joven de 26 años, fue abatido por la policía en un intercambio de disparos. Por eso uno no puede llevarse de una vez. De lo primero que uno ve, no puede hablar de una vez. Nosotros, desde que vimos la información, la pusimos a un lado, pero pensamos y esperamos primero que la policía hablara y que la policía diga realmente cuál fue la situación. Y no fue como dicen las redes sociales. Fue apresado vivo, está vivo, y fue apresado en un hotelucho de la provincia de Higüey. Así que ya las autoridades, a veces uno piensa y analiza, a mí me hubiese gustado un intercambio de disparos. Si con este tipo de gente así que actúa fríamente, a mí me gustan los intercambios de disparos.
Claro, porque salimos de eso. Salimos de esa lacra de una vez. Mientras que ahora viene un juez, cuando viene a ver el juez no tiene pruebas y lo deja en libertad. Cuando viene a ver el Ministerio Público no instrumenta un expediente como debe de ser y lo dejan fuera. Entonces, por eso es que a veces uno prefiere los intercambios de disparos. Porque se concluye, ahí mismo se acabó el perro, mató el perro, se acabó la rabia. Pero esa es la noticia. Hay otra noticia. En el día de hoy, una cantidad de cristianos evangélicos salieron a caminar las calles de la capital. Habían unos tapones bastante largos, a pesar de que hoy es domingo, pues se hicieron unos tapones porque ellos están saliendo a las calles a decirle al gobierno, a decirle al pueblo dominicano que ellos no están de acuerdo con la corrupción y con la alta tasa de delincuencia que exhibimos y que tenemos en la República Dominicana. En el día de hoy estuvieron por diferentes avenidas principales de la capital esta organización de cristianos, específicamente evangélicos, porque todos son cristianos, evangélicos, pues salieron a protestar pacíficamente por las diferentes avenidas de esta capital en contra de la corrupción y la delincuencia. Hay una cosa en la que yo quiero destacar, y es que a veces nosotros tenemos como mucha ira. Fíjese el caso del presidente de la Junta de Vecinos de aquí de Gascue, que fue muerto por un parqueo. Señores, no podemos... Un parqueo, si usted no puede parquearse en otro lugar. Aquí por cualquier rayoncito, un carro, queremos sacar una pistola, irnos a los tiros. Señores, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? Hay que bajar un poquito el tono, hay que salir a las calles, relax. No puede andar con los problemas en la cabeza. Hay que andar relax. Un problema, vamos a resolverlo, un problema de tránsito. Para eso está la DGC, para eso está la casa del conductor, para eso tiene su seguro. Las cosas se hablan al paso, tranquilo. No hay por qué sulfurarse. Yo vi antes de ayer un caso de una señora que iba en una jipeta, esa Hyundai, que son como plástico eso. Un señor abrió en un brinde de la capital una puerta y le desbarató casi la guagua adelante. Y el señor dijo, yo iba a caer a tiro. Óyeme, ¿cómo usted, señor, que abre la puerta? Porque tiene que tener cuenta. Yo no abro una puerta sin yo saber qué viene a mi lado, qué viene atrás. Óyeme, esa señora andaba con niños en el vehículo. Y el señor estaba muy airado. Después él pensaba que no, que yo iba... Señores, ¿pero por qué? Incluso dicen que el señor era policía. Hay que andar con calma, señores. Hay que andar con paz en las principales avenidas. El que anda en la calle tiene su licencia de conducir. Aquí hay mucha gente que no tiene licencia, pero tiene su licencia de conducir. El que anda en la calle es que tiene los accidentes. El que no anda en calle y tiene vehículo no tiene accidente. Entonces, si usted se tiene un accidente en una calle, cójalo con calma y deje que las autoridades sean los que decidan lo que se van a hacer. Usted no puede tomar la justicia por sus propias manos. Bueno, entonces, en el día de hoy supimos la muerte de la madre del merenguero Boris Cepeda, Anán Cepeda, una gran artista dominicana, Anán Cepeda. Mírenla ahí en pantalla. Anán Cepeda, madre de Bonnie y Ricky Cepeda. Falleció. Lo que no tuvimos fue muchos detalles del sepelio, de dónde están haciendo, van a hacer los 9 días, los rezos, las cosas. No sabemos. Vamos a tratar de comunicarnos con nuestro amigo Bonnie Cepeda para compartir, ya que nuestra relación amistosa de muchos años, pues, nos hace que sintamos este gran dolor de la muerte de la madre de tanto de Richie como de Bonnie Cepeda. Así que Anán Cepeda, descanse en paz, esa gran artista dominicana de larga data, ¿no? Hay canciones hermosísimas de esta señora. Se dice que las venas de la música de tanto de Bonnie, que hecho sea de paso, Bonnie Cepeda no es muy letrado, ¿no? Bonnie Cepeda me confirmó que no pudo ir a la escuela, pero tenía la música en la sangre y pudo Bonnie Cepeda salir adelante y pudo ser el gran arreglista y artista de merengue de la República Dominicana, como lo es Bonnie Cepeda, que fue el primer dominicano de merengue en ganar un Grammy. Eso está en la historia.
Bonnie Cepeda, primer dominicano en ganar un Grammy. Grammy Latino. Bueno, entonces, en el día de hoy, como siempre, el presidente de la República estuvo en su visita sorpresa número 210. El presidente anduvo por la zona este del país. Primero, pues, llegó a Atomayor, donde Rubén Toyota, flamante senador de Atomayor, después fue a Cumayasa a ver algunas obras de lo que han sido sus visitas sorpresa y a darle seguimiento a los trabajos que ha estado haciendo el presidente de la República. Y fíjense una cosa, el presidente de la República no se sienta. Usted le pregunta al presidente, ¿usted está en reelección? Y él dice, déjeme trabajar, yo no estoy trabajando. Ahora, yo he dicho en muchas ocasiones que si el presidente de la República, que está pensando prender en diciembre Punta Catalina, la primera etapa, la primera fase, que está pensando ya en los próximos días, en agosto, entregar la segunda línea del metro que llega hasta Megacentro, en Los Minas. Si el presidente consigue eso, más la ciudad sanitaria que está haciendo en lo que era el Morgan, y otra gran cantidad, otra gran cantidad de obras que está haciendo el presidente de la República, si tiene unos números favorables, está duro pasar la antorcha. Porque eso que el presidente ha estado haciendo, y que lo hace todos los domingos, y que lo ha hecho desde el primer día que cogió el poder, señores, eso es política, Porque cuando usted resuelve la vida a esos campesinos quieren que Danilo se vaya. Entonces, el presidente sigue su agitado curso con su visita sorpresa. Hoy visitó tres provincias del país de la zona este. Mientras tanto, cuando vayamos a la primera pausa y retornemos, le vamos a hablar del presidente electo de Colombia. Vamos a hablar de lo que fue en el día de hoy el recorrido. Porque Leonel va a visitar uno o dos compañeros y se convierte en un recorrido. La gente va y se pega y Leonel tiene que empezar a saludar a la gente. Vamos a hacer la primera pausa y cuando retornemos tendremos esas y otras informaciones más en este espacio Metro por Metro, fin de semana, por este Canal 6. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Metro por Metro. Ya empezamos a recibir la sintonía, los reportes de sintonía. Quiero saludar al Sargento Mayor Fuerza Aérea Dominicana, Ramón Isiano, un gran amigo que está disfrutando de este programa ya en el día de hoy. Así hay muchas personas, espero que reporten la sintonía para este programa. Y vamos a seguir haciendo las cosas que sabemos hacer. Mire, también ya para la próxima semana tendremos ya nuestro full pantalla. Como siempre, contamos con la colaboración de Orto Implante, que está en la autopista de San Isidro, y también en los Casi Cascos, en el Enriquillo, frente al Bravo. Ahí está Orto Implante, también de Baterías Cometa. Baterías Cometa son las baterías que usted, en horas de la mañana, cuando enciende, usted prende su vehículo ahí. Así, ahí es que prende cuando usted tiene una batería Cometa o batería LTH. Eso distribuye para toda la República Dominicana el grupo Cometa. Estamos en la Isabel Aguilar, San Vicente de Paul, y también estamos en Santiago. Baterías Cometa distribuye para toda la República Dominicana el grupo Cometa. Entre otras menciones más que tendremos aquí a partir del próximo domingo. Estamos iniciando en el día de hoy. Entonces, el PRM, el partido que está llamado a ser el partido de oposición en la República Dominicana, juramentó sus nuevas autoridades, el presidente del partido y la secretaria general en un evento realizado
esta fines de esta semana y estamos viendo la juramentación de José Paliza, que es presidente actual del PRM, y también de la secretaria general, Carolina Mejía. Ahí ya estamos viendo. Hay que destacar algo en este Partido Revolucionario Moderno, que sus autoridades son jóvenes. Estuvimos viendo también parte de los juramentados vicepresidentes jóvenes. Esto hace que los demás partidos también tengan que dinamizarse y darle la oportunidad a la juventud. Ahí estamos viendo a Orlando Jorge Mera, quien es también miembro del PRM, hijo del extinto presidente ya fallecido, Salvador Jorge Blanco. Se ha dicho que Orlando aspira a la presidencia de la República. Fíjense la cofradía que hay en el PRM ahí, donde Hipólito Mejía, junto a Luis Abinader, pues están ahí viendo la forma en la que se juramenta José Paliza y Carolina. Ahí vimos también a Odia Milagro Ortiz Bosch, quien fue la primera vicepresidenta de la República Dominicana. Da muchísimas imágenes para seguir haciendo algunas menciones de algunas de las personas que estoy viendo ahí, porque vi muchas personas ahí en ese acto de juramentación de las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Fíjense el tigraje de Carolina, fíjense cómo le da la mano a Paliza, señores. Ahí estamos viendo las palabras de Orlando Jorge Mera. Vamos a esperar ya las imágenes que vienen para hacer la mención de la cantidad de personas. Ahí está Hipólito, ahí está Luis, vía Ramón Alburquerque, mírelo ahí como abraza a Paliza, lo felicita. Ahí está Barret, ¿no? Sánchez Barret, uno de los viejos robles del PRD y que ahora está en el PRM. Ahí también estamos viendo personas conocidas, ¿no? Ahí está Juan, el nieto de Hipólito, hijo de Carolina, y que siempre Juan está ahí al lado de su madre, Carolina Mejía. Bueno, entonces, en otro orden, señores, en el día de hoy el expresidente doctor Leonel Fernández anunció que iba a visitar unos compañeros de su partido, a los Alcarrizos. Ya ustedes ven cómo qué es lo que se convierte estos encuentros que hace el expresidente doctor Leonel Fernández con las personas que van a darle su apoyo. Para nadie es un secreto que el doctor Leonel Fernández pues aspira a volver a ser presidente de la República por su partido, el Partido de la Liberación Dominicana, con mira a las elecciones del próximo 2020. Ahí vemos como las personas pues se hacen sus selfies, sus fotos con el doctor Leonel Fernández, que ha salido a las calles a abrazar gente y abrazar viejitos y todas esas cosas, producto de que ya se siente en la República Dominicana la política. Al dominicano le encantan dos cosas, la pelota y la política. Y la política está caliente, fíjense como el doctor Leonel Fernández recibido por autoridades. Ahí estamos viendo uno de los diputados de la zona que fue a saludar a, no sé lo que le está diciendo, si es que lo está apoyando o qué, porque esto es un asunto de, usted sabe, si el diputado se quemó ahí, habló y dijo algo, ya usted sabe lo que pasa con el otro lado, porque para nadie es otro secreto que en el Partido de la Liberación Dominicana hay dos. Ahí estamos viendo a Víctor Pavón de Muro, que también está dándole su apoyo al doctor Leonel Fernández. Eso fue en el día de hoy, señores, en los Alcarrizos, donde el doctor Leonel Fernández pues salió a las calles y está, me imagino que estará viendo a ver cómo están soplando los vientos. Esas fueron palabras de él en las pasadas elecciones y ahora vamos a ver cómo es que van los vientos de el doctor Leonel Fernández, quien está tirado a la calle, quien está tirado al ruedo político. Ya ustedes pudieron ver ahí al doctor Leonel Fernández, que repito, estaba en el día de hoy en
Cristo, en los Alcarrizos. Ya se está hablando también de que va para los Alcarrizos, va para Cristo Rey, va con el cuentico de ir, de estar visitando compañeros, va a tratar de andar el país completo, el doctor Leonel Fernández. Va a tratar de ir a todo el país, así de esa manera, para sentir el calor del pueblo que le ha dado el apoyo, su respaldo en el día de hoy. Entonces, las primarias abiertas o cerradas todavía es un tema de discusión dentro del Partido de Liberación Dominicana con las dos facciones, la facción de Danilo Medina, Danilo Medina va con abiertas y el doctor Leonel Fernández va con cerrada. Hay todavía las reuniones dentro de las reuniones bicamerales entre los senadores y diputados todavía. Ellos pidieron un mes pidieron para poder dilucidar. Se había hablado de primarias abiertas y simultáneas, otras cerradas y simultáneas, supervisadas por la Junta Central Electoral. Pero uno no sabe precisamente en qué va a parar esto. ¿En qué va a parar esto? Mientras tanto, en el día de hoy, se llevó a cabo en Colombia la segunda vuelta. La segunda vuelta de las elecciones en Colombia. Bueno, pero aquí están llegando los reportes. Duque Márquez, ¿verdad? Fue el electo el nuevo presidente de Colombia. Vamos a verlo ahí para que la gente... Ahí está Duque. Fue el presidente electo de Colombia en la segunda vuelta del día de hoy. Rodrigo Londoño estaba también participando. Él va a sustituir a Juan Manuel Santos, actual presidente de Colombia. Y ahí estamos viendo un hombre joven, Duque, nuevo presidente de Colombia. Así que ya lo vieron ustedes en este espacio metro por metro a toda la República Dominicana por este Canal 6. Vamos a hacer otra ligera pausa. Y cuando retornemos, tenemos mucho más informaciones en este espacio Metro por Metro, fin de semana, hoy domingo, en vivo. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Metro por Metro, fin de semana. Muy contento de los reportes que ya estoy recibiendo aquí de amigos que están en sintonía con este espacio Metro por Metro. Recuerden que nuestro correo va a seguir siendo el mismo, metropormetro13@gmail.com, para las personas que nos van a enviar las noticias y todas las cosas. Ese va a seguir siendo nuestro correo electrónico. Entonces, el Ayuntamiento de Santiago, con su alcalde Abel Martínez, preparó un mural y una estrella como si estuviéramos en Hollywood para reconocer a una mujer que durante mucho tiempo se ha ganado el sustento de su familia con un acordeón arriba. O sea, usted sabe lo duro que es y lo que pesa un acordeón. Y esta mujer se sube a ese acordeón y dura... 1 hora y 15 minutos jalando ese acordeón. Fefita la Grande, reconocida en su tierra, Santiago. Ella es de Santiago Rodríguez, pero tiene su corazón, su mente, todo en Santiago. Tenemos retorno, podemos escuchar lo que dice la vieja Fefa ahí. Vamos a escucharlo. Para el resto de mi vida, al señor Abel Martínez pido un fuertísimo aplauso para él. Yo estoy muy feliz y muy contenta porque muchas cosas se están haciendo en vida cuando yo pueda disfrutarlo. Enhorabuena, Fefita la Grande. Mira, te la vio con la estrella en la mano, Fefita la Grande. Fefita...
es una mujer luchadora. Fefita estuvo luchando contra un cáncer, la cual ella pudo vencer. Sobreviviente de cáncer, Fefita la Grande. Y usted la veía tocando a ella y veniados y todos, y nadie se daba cuenta ni sabía que ella estaba padeciendo de un cáncer. Una mujer fuerte, una mujer luchadora. Desde este espacio, metro por metro, queremos saludar y felicitar a la vieja Fefa, Fefita la Grande, una de las grandes de la música típica. Después de la muerte trágica de el más grande de la música típica, yo siempre, ojalá Abel Martínez me esté viendo en este momento, porque hay que rescatar donde murió el más grande de la música típica dominicana. Hay una banca de pelota en la Trilla Sadalá. Ahí debería haber un busto para que todo el que llegue a Santiago diga, bueno, yo quiero ir a ver dónde está el más grande. Porque todos esos típicos ahí lo han copiado a él. Lo han copiado a él. Incluso la familia hace unos días estuvo reclamando derecho de autor de esos temas que cantan los Giovanni Polanco, los Prodigios, toda esa gente que son los que hacen ese mismo tipo de música típica. Entonces, hay que ver, voy a ver de qué manera puedo hablar con Abel, porque Abel se cansaría con la gloria si hace un mural o rescata donde falleció Tatico Enrique. Tatico Enrique, que ha sido el más grande de los músicos típicos de la República Dominicana. Fefita, el Ciego de Nagua, toda esa gente están después de Tatico Enrique. Y se ha sido injusto con Tatico Enrique. Hay que reconocer que Tatico Enrique, Nico Lora, porque Nico Lora murió a los 110 años de edad y todavía tocaba el acordeón a los 110 años. De Nico Lora fue que aprendió Tatico Enrique. Y Pedro Reynoso y toda esa gente. Entonces, en otra noticia, el administrador general de Corabo, Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica, ingeniero Fermín Brito, ha anunciado una serie de trabajos que se van a realizar en el municipio de Boca Chica, donde realmente pues vienen a favorecer toda esa gente que está en los kilómetros. Si es que me gustaría escuchar qué es lo que dice el ingeniero Fermín Brito de lo que en los próximos días me va a ejecutar por orden precisa del presidente de la República, licenciado Danilo Medina Sánchez. Vamos a escuchar a ver qué dice el ingeniero Fermín Brito. Con la inversión que se está realizando de la ampliación de la autopista Las Américas y la construcción de una marginal en todo lo que es la parte norte y sur, al mismo tiempo se están movilizando todas las líneas de agua potable desde El Valiente hasta Boca Chica. ¿Qué significa esto? Que aquellas líneas del año 40, del año 50, que conducían el agua, se está colocando una línea de 24 pulgadas que va a convertirse en una línea expreso para dar un servicio de importancia a todo lo que es el municipio de Boca Chica. Al mismo tiempo se está colocando una línea de distribución de 8 pulgadas que le dará servicio a todo lo que son las viviendas, negocios que están desarrollados paralelamente en la autopista Las Américas. Con una inversión importante, se está invirtiendo en la parte de agua potable, simplemente ahí en la autopista Las Américas, está invirtiendo más de 300 millones de pesos. ¿Qué significa? Que tendremos un acueducto más seguro, más estable, porque las líneas de distribución se están colocando totalmente nuevas. Eso se está haciendo con el consorcio Autopista Las Américas, que está construyendo lo que es la marginal Las Américas, la autopista y la ampliación de la autopista. De igual manera, cuando hablamos del tema sanitario, estamos viendo que se están construyendo
unos colectores de agua pluvial para colectar toda el agua pluvial que pueda acumularse en la marginal y en los barrios circundantes. Al mismo tiempo, se está previendo para el futuro unos cruces para conectar todo lo que es la margen norte, la margen sur, en lo que respecta al alcantarillado sanitario. O sea que el presidente de la República, el licenciado Danilo Medina, continúa haciendo grandes inversiones para el desarrollo de Boca Chica, la parte turística, la parte industrial y la parte de los habitantes de todo el municipio de Boca Chica. Esto va a garantizar que el aumento de la producción que hemos experimentado con la rehabilitación del sistema Brujuela-Cazuí, con un acuerdo con la CAS y la futura, en un futuro inmediato se rehabilitará el sistema de Catalina, los más de 40 millones de galones de agua por día que se le va a adicionar al sistema de Boca Chica, significaría que estaría siendo conducido y distribuido de manera eficiente. O sea que avanzamos hacia la eficiencia de agua potable en el municipio de Boca Chica, no simplemente en la producción, sino también en la conducción y en la distribución del agua potable. Estamos viendo imágenes. Déjame las imágenes para poder hablar un poquito y que la gente pueda ver los trabajos que se están realizando ahí, que vimos que está abierta, pues, para entrar los tubos y que esa gente de por ahí tengan el preciado líquido. Estamos viendo la autopista Las Américas, ¿no? Y ahí estamos viendo la gente de Valiente, todos esos lados por ahí, que está anunciando el ingeniero Fermín Brito, que ya están trabajando por orden precisa del presidente de la República, están pues trabajando con este caso. Miren, en otro orden, tengo una noticia que me llega aquí de último minuto, y es que varias personas han perdido la vida y otros están heridos en un accidente en la carretera San Francisco a Pimentel. Dice la información que nos llega que varias personas muertas, heridas, ha sido el resultado de un accidente entre dos camionetas del transporte público en la recta de Montenegro, que comunica a San Francisco de Macorís en el municipio de Pimentel, al nordeste del país. El hecho ocurrió sobre las 5 de la tarde del día de hoy. Entre los fallecidos hay una persona del municipio de Pimentel, de donde también es oriundo una joven que está en estado delicado de salud. Las camionetas chocaron de frente. Los choferes de los dos vehículos involucrados cubren la ruta Villarriba, San Francisco, Nagua y San Francisco de Macorís. Esto es una noticia que está corriendo en el día de hoy. Nosotros tendremos las principales noticias del día, las tendremos aquí en este espacio Metro por Metro fin de semana. Vamos a hacer otro corte comercial para cumplir los compromisos y ya venimos con las principales noticias finales de este espacio. Vamos a tratar de hacer un resumen de lo que ya hemos dicho en el día de hoy, como es el caso del nuevo presidente de Colombia, como es el caso del apresamiento del presunto asesino de la joven Janneri Peña, de la joven de la joyería de la zona colonial y otras informaciones más. Vamos a ir a una pausa y retornamos de inmediato brevemente. Estamos de regreso en su programa Metro por Metro, fin de semana. Una cita los domingos de 8 a 9 de la noche en vivo en este espacio Metro por Metro, fin de semana. Miren, vamos a hacer un pequeño resumen de las que han sido las principales noticias del día de hoy. La policía apresó el presunto asesino de la joven Janneris Cruz en la zona colonial. Dice la policía que incautó 60 mil pesos a Henry Daniel cuando fue apresado en un hotelucho en Higüey. Así que esa es la noticia, una de las noticias de la noche. Ese es el presunto asesino de la joven Janneris
Cruz, que deja 3 niños en la orfandad. Ahí estamos viendo cuando el vocero de la policía estaba dando las informaciones, pero ya está apresado. En las próximas horas se le va medida de coerción y ya la justicia tendrá que ver con ese caso. Entonces, en otra información, el PRM juramentó sus autoridades, Carolina Mejía, secretaria general, y José Ignacio Paliza es el nuevo presidente del Partido Revolucionario Moderno. Murió la madre del merenguero Bonnie y Richie Cepeda, Anán Cepeda. En otra información también que hablamos en el día de hoy, una congregación evangélica salió a andar las diferentes avenidas de la capital en contra de la corrupción y la delincuencia y todas las cosas malas que pasan en este país. Ahí estamos viendo los evangélicos que salieron en el día de hoy. Se hicieron unos tapones en las diferentes avenidas de la capital, donde los evangélicos piden que se castigue la corrupción y la criminalidad y todas esas cosas, que se paren, que pueda haber un freno en eso, señores, la República Dominicana. Por otro orden, el presidente de la República visitó en el día de hoy 3 provincias del este, incluyendo Cumayasa, ¿no? Fue a visitar y a ver el presidente de la República cómo van los trabajos. Estuvo con Rubén Cruz, Rubén Toyota, senador de Atomayor. Estuvo también en La Romana, estuvo en La Romana, en Samaná también estuvo. Samaná, Atomayor y La Romana estuvo el presidente de la República en el día de hoy en su visita sorpresa número 210. El presidente de la República no se sienta el domingo en su casa. El presidente de la República sale a llevarle solución a mucha gente que necesita la mano amiga del presidente de la República. La alcaldía de Santiago pues reconoce a Fefita la Grande por su trayectoria. Fefita la Grande, la mayimba de la música típica. Abel Martínez preparó un espectáculo ahí para darle un merecidísimo homenaje a Fefita la Grande, que dije en el comentario que ella es sobreviviente de cáncer, ¿no? Fefita la Grande, una gran trabajadora, una gran luchadora de la música típica, levantó su familia con un acordeón al hombro. Qué bueno, cuántos méritos tiene la vieja Fefa. En el día de hoy también el doctor Leonel Fernández fue a visitar a algunos compañeros en Los Alcarrizos y, como siempre, pues fueron muchas las personas que fueron a apoyar al doctor Leonel Fernández, que aspira a la nominación presidencial por su Partido de la Liberación Dominicana, PLD, para las próximas elecciones del 20. Vimos como personas estaban esperando ahí en las casas donde el doctor Leonel Fernández fue a hacer sus visitas y están saludando. No estamos viendo ahí a Félix Bautista, que estaba acompañando. Ahí vemos a Crispín, mientras el doctor Leonel Fernández hace selfie y saluda a toda la gente que estuvo presente ahí en ese acto. En ese acto se convierte en actos, porque va muchísima gente y hacen y con bocina. Yo vi allá está un león. Yo vi hasta un carro con un león y chicas con camisetas apostadas en las principales calles por donde iba a pasar el doctor Leonel Fernández. O sea que tenemos nuevo presidente de Colombia en las elecciones en el día de hoy, en segunda vuelta. Ya José Manuel Santos va a entregar la ñoña, que se la va a poner el duque, que estamos viendo ahí en su pantalla, es el presidente electo de Colombia en el día de hoy. Así que esas son partes de las principales noticias que hemos nosotros pasado en este programa, primer programa de muchos programas que vienen por este canal y donde realmente nosotros nos sentimos muy contentos de pertenecer a esta gran familia de este Canal 6, Canal del Sol, que viene durísimo, porque todo el mundo sabe que donde está Héctor Bienvenido Capellán es progreso, ¿no? Es un hombre trabajador, es un hombre que donde lo dejan trabajar, trabaja y trabaja incansablemente. Yo sé que este canal no va a haber una esquina de la República Dominicana, de un cable de la República Dominicana donde no esté
la señal de este Canal 6, Canal del Sol. Yo sé que todo su tiempo, porque todo realmente tiene tiempo. O sea, nada se hace corriendo, nada se hace... Estamos iniciando este programa en el día de hoy. Ya mañana vamos a poder contar 2 años, celebrar 3 años. Iniciamos en el día de hoy. Cuando viene a ver la semana que viene, tenemos un cambio, tenemos una mesa aquí, o tenemos un banco. O sea, cosas que se van haciendo a medida que va pasando el tiempo. Me está haciendo señas ya que el tiempo ha pasado. El tiempo pasa rápido. El próximo domingo, pero yo tengo 54 aquí, porque yo tengo 54. Ustedes me empezamos a la 3 y me quieren coger un minuto. Un minuto. Déjenme mis 55, señores. Entonces, el próximo domingo a las 8 de la noche, ustedes tienen una cita con este programa, Metro por Metro, fin de semana, por este Canal 6. Ya ustedes vieron que hemos presentado las principales noticias del día. Eso usted lo va a ver en los demás noticiarios y programas de fin de semana. Ustedes van a ver eso. Primero ustedes lo vieron aquí en este espacio Metro por Metro. Feliz resto de la noche. Hoy es domingo. Recuérdense que mañana hay que trabajar. Los que van a tomar, háganlo medido, porque mañana temprano hay que estar en labor. Señores, sigan disfrutando con la programación de este Canal 6 y será hasta el próximo domingo. ¶¶